Los goles de Guiñac en la apertura de 2016, como venía anotando, uno al América, uno al Chiapas, dos al Pachuca, uno al Puebla, tres a Pumas. Después de ver justamente a John Milton, Guiñac cambió. Las neuronas francesas se convirtieron de verdad. 9 días tardó en meter otro. Como si fuera Napoleón Bonaparte. Bueno, tenemos justamente a John Milton y está con... Está solito. John Milton. ¿A ti ni bautizado, Tello? ¡Tello! ¡Tello! John Milton, ¿cómo estás? Tello se está poniendo en este momento el auricular, el audífono. Está poniendo guapo. Muy buenas tardes, José Ramón. Muy buenas tardes a todos en el estudio. Que no sé buenas tardes. No tengo un monitor yo. No tiene monitor, no te preocupes, te ves muy bien. A ver, platícanos, John Milton. Muchas gracias. ¿En qué trabajaste? ¿Cómo trabajaste con Guiñac? Porque yo no creo en los hipnotizadores, te lo digo de verdad. No creo en ellos, pero por lo visto tú, según nos platica Miroslav, nos platica excelente. Mucha gente, que fue excelente, que Guiñac se fue. Espero que le haga goles a la América, si es que llega a la América. Bueno, en principio de cuentas, mi querido José Ramón, la hipnosis no es de creencias, la hipnosis es de conocimientos. La hipnosis no es magia, la hipnosis no son poderes, la hipnosis es un conjunto de técnicas psicológicas para poder llegar a un estado mental subconsciente. Repito, y por favor subrayen en letras rojas y mayúsculas, la hipnosis no es magia, no son poderes y punto, es solamente ciencia. ¿Quiénes van a ser hipnotizados? No lo sé. Aquella persona que quiere ser hipnotizada siempre y cuando sepa seguir tres indicaciones. Lo primero es establecer un rapport, que es confiar. Lo segundo, tener un exceso de capacidad para concentrarse, que es gente inteligente. Y lo tercero es realizar un proceso de respiraciones holotrópicas, médicas, científicamente comprobadas para llegar a un estado mental subconsciente. Punto. Pero... De todo esto que nos dices, sí, bueno, que, escuchan que, allá. Que bueno que sí, lo sí, los bien. Escuchamos bien, John, es un conocimiento, la hipnosis, bueno, y todo lo que has explicado. Ahora, de todo esto lo aplicaste con Guiñac y Guiñac resultó perfecto, cumplió todas las mandatos partes. Que tú le diste. Digamos que cumplió las expectativas correctas para llegar a un estado de alteración en la percepción de la conciencia. Por un compromiso que yo tengo de confidencialidad, de ética y de profesionalismo, no puedo decir exactamente qué problemas estuvieron tratando o qué situaciones. Lo que sí se hizo fue un trabajo de hipnosis profunda, que aquí es muy triste, pero la hipnosis a nivel mundial se encuentra en una crisis precisamente por esto, José Ramón. Todo mundo piensa que la hipnosis es un switch encendido y apagado, donde van con el terapeuta buscando curas milagrosas y esperanzados en que a la primera ocasión de llegar a un estado hipnótico se superen problemas mentales. Esto se necesita darle un seguimiento, una hipnoterapia como tal, para poder superar problemas psicológicos, psicosomáticos o emocionales. Sesiones. ¿Cuántas sesiones tiene que hacer, John? No sé, todo depende del paciente. En algunas personas con 3 sesiones es suficiente, en otros jugadores pudiesen ser en 5, en 10, no lo sé. Todo depende del problema que se quiera tratar. Oye, en mi caso, yo tengo 26 años de trayectoria artística. Me hicieron el favor de hacerme llegar el video donde ustedes estaban hablando durante la semana de mí y se tocó el tema de Taurus. Taurus do Brasil fue, es y siempre será el máximo exponente de la hipnosis en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Él fue mi amigo, fue mi mentor, mi maestro, pero más que nada fue mi padre, que en paz descanse. Mi padre, que en paz descanse, o sea, era un hombre muy aplicado a toda la teoría de la hipnosis, ¿no? Y con mucho éxito, además, por lo que yo sé y conozco. Así es. A mí me tocó conocer a tu padre en Guadalajara muchas veces. Bendito Dios, sí. Muchas veces lo fui a ver a los teatros, era muy común que tuviera participación. Vivió en Guadalajara un tiempo, Taurus do Brasil, tal vez John te tocó alguna vez vivir allá también en Guadalajara. Así es. Pero sí, yo recuerdo, él hablaba que también que no era magia, que era hipnosis, que era una ciencia. Dime una cosa, ¿hace cuánto viste a Guiñac? Y dime qué sentiste el sábado pasado cuando le viste convertir esos goles en el partido del fin de semana.
Bien, esta historia que se está viviendo, donde André Pierre tuvo un acercamiento conmigo, se trató de mantener bajo mucho hermetismo precisamente por cuestiones obvias. Sin embargo, ya no se pudo detener y al momento de que se destapa esto a la luz pública, ¿qué puedo yo decirles? Que me siento sumamente agradecido, muy, muy honrado y eternamente en paz de que él, junto a Javier Aquino, el día del festejo del gol, hicieron lo que ya se está llamando en redes sociales como la Milton señal, donde pues Aquino hipnotiza a Guiñac, Guiñac se deja caer al piso y qué mejor reconocimiento para mí y para el trabajo serio de la hipnosis puedo yo pedir. Nada, me siento muy contento, felicidades a Guiñac y aquí tengo que hacer hincapié en este rubro porque después empiezan los malos entendidos. Guiñac es un deportista de alto rendimiento, un ser humano extraordinario, un hombre muy apasionado de lo que hace, y yo no puedo atribuirme que los 3 goles hayan sido gracias a la hipnosis, claro que no. Lo decía el Tuca Ferretti en una de las entrevistas, esto es un trabajo de equipo, claro que sí es un trabajo de equipo, pero ese trabajo tiene que estar acompañado de 3 factores. Número uno, el cuerpo, que para eso está el cuerpo técnico o el director, para poder meter a los jugadores en cintura, hacerlos que se ejerciten físicamente y que vayan desarrollando las capacidades y las habilidades. Número dos, el ámbito espiritual. Y número tres, el campo mental. Lo que yo hice fue desbloquear, canalizar y enfocar a Guiñac para que hiciera lo que él sabe hacer muy bien, que es meter goles. Y gracias a Dios, se destapó con 3 goles en un partido importante. Y bueno, la historia ya lo dirá algún día, el día de mañana, que esto fue algo increíble. Aquí necesitamos destapar varias cosas y Tenemos varios candidatos, ¿no? te invitamos a que un día de ¿Tú tienes estos algún candidato? tenemos candidatos. Hasta nosotros podemos ser, Miroslava, Rafa Puente, Héctor Huerta, muchos y otros que están medio locos, pero bueno, no son brujos, no son brujos, pero El día que ustedes me inviten a hacer un trabajo de hipnosis seria, sí. José Ramón, el día que ustedes me inviten a hacer un trabajo de hipnosis seria, cuenten conmigo para hacerles una demostración de lo que ya se está viendo hoy en este fenómeno que se está dando la vuelta al mundo. Yo vuelvo a insistir, la hipnosis no es la píldora mágica que cura todo, pero solamente por darles un poquito de mi trayectoria. John Milton, en 26 años, ha dividido su vida en 3 proyectos. El primero es hacer una labor social. John Milton visita centros de rehabilitación social, cárceles, visito gente que se encuentra recluida, en algunos momentos visito escuelas o universidades si mi tiempo me lo permite, tratando de hacer algo de labor altruista, de regresarle al mundo mucho de lo que yo recibo, sin cobrar un solo peso partido por la mitad. Segundo, tengo las presentaciones en el teatro donde realizamos hipnosis colectiva, terapia grupal y tercero, se encuentra lo que es un coaching mental, un entrenamiento mental en base a la hipnosis profunda, en donde aquellas personas que necesitan enfocarse, canalizarse, desarrollar habilidades, equilibrarse dentro de sí mismo, de sí mismo o de sí mismo como persona, trato de hacer algo que les sirva. Realizamos diferentes técnicas de inducción para llegar al estado que ya hemos mencionado, que es la parte profunda del cerebro humano, y ahí depositar palabras, frases o ideas que dentro de la hipnosis clínica se conocen como hipnoterapia. Repito una vez más, José Ramón, la hipnosis no es de creencias, es de conocimientos. Y si me invitan, el primero en estar ahí presente seré yo. Con mucho Bueno, gusto perfecto, me tendrán te para vamos a conocer el invitar. hipnotismo de verdad. Te vamos a invitar a ver si puedes la semana que entra. Muchas gracias. Nosotros nos comunicamos contigo y te invitamos para y nos La ponemos de semana que acuerdo. entra tengo compromiso. El lunes trataría. Encantado de la vida. Lunes, Me bueno. invitan y yo voy con mucho gusto para explicar a fondo, ya en persona, lo que es esto. Sí. Bueno. O más fácil, José Ramón, los invito yo a que vengan a Monterrey en este momento que yo estoy trabajando aquí, a que conozcan un poquito de lo que yo hago. Vengan, que en el peor de los casos se van a divertir. Bueno, te podemos mandar a Miroslava y a Héctor Huerta para que trabajes con ellos, con el conocimiento. O si no es esta semana, la otra semana. Mándeme a Miroslava, mándeme a Héctor, mándeme a Rafa, mándeme a Sergio Dip, mándeme a No, todos. Sergio Aquí Dip, con ya mucho gusto serán bien supimos, Sergio Dip. recibidos. Sí, ya No, es que él ya ha ido a supimos. verlos. Sí, Despertó Sergio Dip, porque estaba medio dormido en el mundo, despertó y ahora Sergio Dip es una estrella.
Bueno, muy bien. Yo, Milton. Bendito Dios, ahí están. Bueno, no quiero, bueno, no me lo puedo atribuir yo, pero ahí están los resultados. Gente que se hipnotiza se convierte en protagonista en la vida. Ahí están los resultados, bueno. José Ramón. Esto no es magia, es un trabajo serio de hipnosis y los resultados hablan por sí solos, ¿no? Perfecto. Bueno, muy bien, por aclararnos todo el concepto de lo que es la hipnosis y que es un conocimiento más que una creencia, por supuesto. Así que yo, Milton, vamos a invitarlo para que venga al estudio, esté con nosotros, platique con nosotros. Hipnotice. Haga algo, haga algo. Porque dice que es un plazo largo para hacerlo, no es así de golpe y porrazo. Éntrale, nada. ¿O tienes algún Milton, candidato? Gracias. Lo traemos también. ¿Quién? Si tienes algún candidato aquí. Sí. Traemos. Pues Miroslava, me gustaría que fuera hipnotizada. Podríamos armar un panel interesante a quienes pudieran hipnotizar a mí. Y luego a ver qué pasa. ¿Ya hipnotizados? Bueno, muchas gracias, John Milton. Vamos a pausa y volvemos.